Avenidas como la Winston Churchill, 27 de febrero, aunque es costumbre la venta de charamicos, con la proximidad del mes de diciembre, la variedad se pone de manifiesto. Canastas, bolas, conos, burritos, árbol navideño, estrella y otros se destacan en colores blanco, rojo y verde. Porque eso es ya una tradición de nosotros que no podemos perderla. Porque, por ejemplo, yo quisiera retirarme con 44 años que tengo en esto. Pero ya es un compromiso que yo tengo con la tradición, con la gente. Los comerciantes están optimistas de que este año las ventas serán buenas. Hay bolas hasta de 50 pesos, 150, 500 pesos, 3.000 pesos, 250, 350, 400 pesos, depende del tipo de bola. Los artículos para decorar más buscados son las bolas, las canastas, el cono, entre otros. Los precios aquí no suben. Todo el tiempo nosotros mantenemos los mismos precios. ¿Qué es lo que la gente más busca ahora para Navidad? Bueno, ahora se están vendiendo mucho los burritos, los venaditos y los angelitos. Y pese a la crisis postelectoral de las primarias del 6 de octubre, los comerciantes confían en que habrá buena venta. Les informó Carolina Lorenzo. Cuando lo haga, eso es ella. Eso es ella, Arisleida Villalona. Cualquier cosa. Continuamos conversando. Doctor, ¿en dónde quedamos antes de ir? Sí, hablábamos de que en este mes, ¿por qué razón las personas comen tanto? Y en términos de salud, ¿cómo se refleja eso después? ¿Cuáles son las consecuencias? Sobre todo gastro. También tenemos que felicitar en estos días de Navidad a las personas, ¿verdad? Que sí, desearle una feliz Navidad, que no hemos hablado de eso. Claro, eso es verdad. Eso tiene que ver también con la ingesta de alimentos. Tú sabes que en estos días hay muchas personas que comemos de todo, ¿verdad? Mira que eso, sí. Eso, qué rico. Se altera el comportamiento normal de los hábitos alimenticios y realmente hay un descontrol. Y entonces, con esto, ¿qué pasa luego en términos físicos? ¿Cómo repercute eso, aparte de todas las libras? ¿Pero qué puede traer como consecuencia usted comer o mezclar diferentes tipos de alimentos en esta fecha? Porque uno va un aguinaldo aquí, un angelito allí, entonces uno toma ponche, come cerdo, ensalada, pan, arroz, el vino. Bueno, eso depende también de lo que usted ingiera. O sea, si usted va a comer, doctor, por ejemplo, no puede hacer un cóctel ahí, ¿no? Pero si usted sabe que va a comer, por ejemplo, hay gente que se come chicharrones, que comen carne de cerdo, que comen de todo, y realmente hay un desorden, y eso puede causarte una gastroenteritis, o puede causarte una mala digestión. Te puedes intoxicar también. ¿Por alimento? Claro. No, acuérdate que también está en el asunto de la ingesta de alcohol. Sí, que también hay una mezcla ahí, y todo esto puede crear como consecuencia provocarte problemas gastrointestinales muy serios. Bueno, aquí entra la licenciada Arely, las emociones, el yo ver todo eso y mi mente querérselo comer todo. ¿Cómo yo controlo No, mi mente ansiedad, no se lo quiere comer, yo me licenciada. Lo como todo. Porque la mente quiere y yo la satisfago de una vez, yo la complazco. Yo hago una combinación, mucha carne con ensalada, cero pan y cero carbohidratos, para entonces sentirme más cómoda. No, eso no es nada. Eso no es bueno, eso no es saludable, pero mira, tenemos que diferenciar las emociones de los sentimientos. Las emociones se provocan desde lo externo. Hacia adentro tenemos reacciones. Claro, y cuando yo veo esa mesa exacto, llena de comida. Entonces mira ese pastelito en hoja. Hay personas que, por ejemplo, vamos a asociar la emoción cuando tú ves toda esta comida y tú te pones como alegre, como contento, ¿y cuál es como la reacción? Hay abundancia. Entonces, cuando tú te has pasado tal vez un año con muchas limitaciones, con una dieta muy rígida, por ejemplo, ustedes que tienen que no, tener yo una no, imagen doctora, así. Eso yo no dije que yo. Entonces, que ¿qué pasa? En esa emoción que te da el ver esa mesa ahí, esa reacción, es una feliz. ¿Qué es lo que tú tienes que hacer? Entrarle como la conga. ¿Cuál es el problema? Que como las emociones tú no piensas, porque eso es involuntario. ¿Dónde es que tú piensas después? Hay que ver cómo tú gestionas esa acción producto de esa emoción. El comer de manera desordenada, pero impulsiva, porque te invitan a tantos lugares, pero estás contento. Es una época donde la gente está contenta, todo el mundo te brinda, y tú no quieres dejar de perder esa oportunidad de comer, y de tomar, mira y de eso, tomar. Pero entonces, tiene como una faja ese entonces, servicio. Como no hay un orden, esas emociones después, cuando pasa toda esa euforia,
que se instala, que no la gestionamos, que planquito. No le ponemos el nombre, se convierte en un sentimiento, pero de culpa. De culpa, claro. Entonces, ¿después que me lo comí todo? Entonces después comienzas tú a manejar esa culpa que el año entero, que no te preocupes. Pero a mí se me olvida la culpa hasta que yo veo comida de nuevo, doctora. Mira, y hay algo que tiene que ver mucho con la nutrición. Nosotros vivimos imitando todo lo malo de los países, pero los países desarrollados también enseñan cosas buenas. Entonces, vamos a ver, el país que tiene una alimentación más equilibrada, que por historia, ¿es? España tiene esa ventaja de que tiene los niveles de nutrición más claros. La fiesta de Navidad, o sea, yo pasé 3 años teniendo la fiesta del 24, la Navidad, y eso va por un orden. ¿Cómo es la mesa? Y tú comes de todo, o sea, tú te sientas en la mesa y primero te pasan langostinos y tú vas degustando, y después una sopita la sopita castellana, y después de la sopita después viene el redondo con un purecito de papa, después viene otra cosa, y cuando al final tú vas dando todos esos pasos, tú comes de todo un poco. Pero pero aparte sí, también es como el ritual, es un ritual de la mesa, porque no te ponen todo junto, sino que te van sirviendo. Te lo van sirviendo, entonces, ¿qué pasa? Entonces, eso está bien. Culturalmente, República Dominicana es diferente. Llena la mesa. La mesa, tú la ves con ese colorido, toda esa cosa, ese cerdo. Entonces, no, y ahora para las redes, doctor. Entonces, ¿qué pasa? Y también las redes. Hay que tirarle fotos. Eso ha hecho un daño. Que no se vea miseria en la mesa. ¿Qué pasa? Estas redes tienen estas mesas vuelta loca, la gente buscando y cogiendo prestado porque esa foto, tú sabes, y no se puede hacer montaje ahí, ¿verdad? ¿Qué pasa? Que el dominicano no come, como te hablaba, de ese equilibrio, sí, plato por plato, sino que es un plato y lo llenan con ensalada y le ponen un mulo y entonces ponen carne de cerdo, carne de pollo, y ensalada rusa, y ensalada de hoja, y espaguetis rojos, y espaguetis de esto. Y entonces, pastelón, al final, una telera, un pastel en hoja, de una esquina, y una telera en hoja. El pastelón de plátano maduro con carne. Sí, entonces, cuando tú, cuando tú te levantas de ahí con ese plato en la mano, no te cabe. Y es una montaña rusa. Y eso se lo van bajando con una Coca-Cola, o se lo van bajando con un vaso de vino. O con un vaso de cerveza. Exacto. Cerveza, pero nadie, o nadie con agua, ¿eh? Agua está prohibido en esa mesa. Entonces, cuando tú te levantas de ahí, aparte de que te amema, porque aquí el dominicano hay que hablarle así, porque te amema. Entonces, llega un momento que después siguen tomando alcohol. Pero hay otra mala costumbre. Entonces, toda esa mala costumbre junta al final tiene un desenlace que tiene que ir. El doctor me va a hablar de lo que afecta ese estómago cuando tú le entras todos esos condimentos, todo eso, tomar alcohol. Pero espérese, algo más importante. El calentado. No, espérate, qué calentado. Licenciada. Y entonces las parejas que se acuestan temprano, luego de esa llenura. Mi abuela decía que después que uno come, uno no puede hacer el amor. Ey. El doctor, médicamente, que ese es su área, mira, usted. ¿Cómo controlamos esa ansiedad también después de eso? Porque el doctor, yo sé que va a decir que usted no puede ponerse a hacer eso. Pero que ya la doctora dijo que la gente se amema. Mira, ¿quién con una hartura de esa naturaleza va a pensar en otra cosa? Mira, algo muy importante también, que él lo va a corroborar o lo va a desmentir, pero es que la digestión, tú puedes ingerir de todo, pero después en ese proceso de digestión, los líquidos se tienen que separar de los sólidos, uh-huh. eso es una industria. Y si uno hace comienza, el amor, no se van a separar entonces, el proceso. Entonces, no, lo que te quiero decir es que tú tienes, se ralentiza todo, porque todo se concentra aquí para poder hacer ese trabajo. Oh, ¿tú me entiendes? Entonces, lo que me están diciendo, Condesa, es que lo coja con calma. Exacto. No, todo, pero no es por mí. Entonces, hay personas que no podemos asociar esa noche de intimidad y de placer. O comemos o hacemos, pero las dos cosas juntas no. Doctor, yo lo que sé es que las emociones, como dice la doctora, son difíciles de controlar, ¿no? O sea, toda esa emoción puede ser difícil. Esa emoción porque son involuntarias. Incluso estábamos hablando ahorita fuera de escena acá de que normalmente en estos meses se incrementa, claro, lo que tiene que ver con el amor. Con el amor y todo esto, porque es un mes alegre. Alegre. Exacto. Y usted no puede cohibirle a nadie que, ¿verdad? Si quiere. Los que están guapos se arreglan. Los que están guapos se arreglan. Y es un los mes. Los que están solo buscan una pareja. Exacto. Para no pasar diciembre solo. Entonces es un mes bonito, alegre. Y yo pienso que, ahora bien, usted sabe que usted con esa ingesta de comida y todo esto, usted no puede, ¿verdad? Posteriormente ponerse. Pero ¿cómo usted evita eso? O sea, es imposible usted decir que no. Incluso en los meses de diciembre es donde más se incrementa, porque hay mayor contacto por el asunto este de las emociones, del mes. Hay gente que familiar, está afuera, que viene, que tiene mucha gente, mucho tiempo que no ve a sus familiares, y viene, y hay un reencuentro, ¿no? Sí, pero vamos. Entonces, ¿cómo usted evita todo eso? Pero no es el 24, no es el 24, se hace mucho en diciembre, pero no es el 24, no, el 24 se come. Desde el 15 en adelante. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias, por ejemplo,
de una persona que tenga una injerencia una ingesta de alcohol, que coma mucho de manera desorganizada y que a eso entonces no le dé como su tiempo al cuerpo para que haga la debida digestión y entonces el amor haga que se acerque un poquito muchísimo más. ¿Qué puede ocasionar esto? Bueno, después de la ingesta de todos estos alimentos y también la ingesta del alcohol, puede venir una intoxicación y puede también venir una gastroenteritis, hasta una parálisis en lo que tiene que ver con los ¿cómo alimentos. ¿Cómo así? Claro, todo esa es una bomba que usted tiene ahí si usted abusa. Todo en exceso hace daño. Usted tiene que tener un control con lo que tiene que ver la ingesta de los alimentos. Usted sabe que usted no puede, por ejemplo, si usted está tomando cerveza, usted no puede tomar cerveza, no puede tomar whisky, no puede todo junto a la vez, porque eventualmente usted va a tener problemas. Una va a tener bomba de tiempo. Una bomba ahí que va a explotar. Bueno, entonces ya usted sabe. Arelis, dice el doctor que todo en exceso hace daño. ¿El sexo en exceso hace daño? Eso es lo único que da, reconforta, que pone a uno saludable. Mira, calado. Cuando yo hablo de eso, señores, Dios mío, yo voy a orar este año para que Dios me mande algo, porque ya eso no puede ser así. O sea, pero ¿cómo va a ser, doctora? Usted que habla tanto de sexo. Claro, pero tú sabes que no es siempre que uno está ocupado. ¿Verdad? Bueno, pero yo voy a orar. Vamos a hacer una breve pausa para pasar con Maxi Mansueta y este corte desde el aeropuerto Internacional José Francisco Peña Gómez, en donde vamos a ver a nuestros viajeros llegar a su tierra. Mira, se me eriza la piel. No, ya vimos a Maxi. Tengo lo que tener. Lo que tenemos es que ahora. Tenemos varios del aeropuerto. Hay varios. Sí, hay otro del aeropuerto, varios. Señor director. Sí, tenemos varios. Adelante. Estefan. Gracias, buenas noches. Así es, llegó la Navidad, la época más bonita del año, y con ella comienzan a llegar los dominicanos residentes en aguas extranjeras para reunirse con sus seres queridos. Desde el 2011 yo no venía. Pasarla bien con la familia de mi mamá, que tiene mucho que no nos ve, los amigos, Chelcha. A pasarla lo más feliz con mi familia, mi vecino y mi iglesia, y ir a chequearme a los médicos. Y nada, y tratar de ser lo más feliz posible en donde hacen feliz a las personas. Es una tradición que sin importar lo lejos que estén de su patria, los dominicanos retornan en Navidad para reunirse en familia y disfrutar de las bondades de las fiestas navideñas. Estar con mi gente, mi familia. Disfrutar lo más que pueda porque uno lo que vive allá es trabajando. ¿Hacer a qué? Fiesta. Algunos expresaron sentirse contentos ya que tenían varios años sin venir al país. Es todo lo que tengo hasta el momento. Retorno con ustedes al CEP de Noticias.